Recibir este título en tierras mexicanas tiene para mí un alto significado por los entrañables e históricos lazos que unen a mi amada isla con este pueblo hermano, donde nuestro José Martí arribó a este país por el puerto de Veracruz cuando tenía solo 22 años. Mi emoción hoy es el reflejo de haber cultivado durante estos años la honradez y la sencillez y haber compartido con el prójimo todo lo aprendido sin buscar otra recompensa que no sea la de saberme útil y el placer de sembrar para el futuro los valores más encumbrados a los que debe aspirar todo hombre en la convicción de que todo tiempo futuro debe ser mejor. Estar aquí entre ustedes es para mí un símbolo de la grandeza de la solidaridad y la esperanza. Es sentir en mi persona un reconocimiento que pertenece a mi patria y el que recibo en nombre de sus mejores hijos. No quiero terminar estas palabras breves, pero sentidas palabras sin recordar a nuestro héroe nacional, a quien también por convicción dedico este título. Nada hay que cautive tanto el ánimo como la convicción noblemente tenida, honradamente dicha y concienzudamente expuesta. Nada hay que lo aflija tanto como un alarde de carencia, un lujo de conocidas falsedades. Pongo a su disposición mi corazón y en él los llevaré siempre. Muchas gracias. El ser doctor honoris causa, más allá de ser un reconocimiento, es un compromiso con la sociedad. De seguir siendo fuente de conocimiento, de convertirse en autoridad moral que tanta falta hace a la sociedad, de ser ejemplos de disciplina y dedicación y constancia. Y se les reconoce el esfuerzo que han realizado a través de sus vidas. Es para mí muy grato el tener entre nuestros doctorantes Alberto Pastor Fernández Pena, diputado de la Asamblea del Poder Popular de Cuba, a quien reconozco toda su trayectoria política, social y cultural en su país. Pido a través de su persona, lleve un cordial saludo al profesor Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, actual presidente de Cuba. Su presencia nos hace recordar de manera ineludible muchos acontecimientos que nos unen. Quiero agradecer a través de usted al pueblo cubano por el cálido recibimiento que tuvo para conmigo recientemente en esa bella isla, de la cual nació una relación de carácter fraterno y un vínculo de cooperación académica, por lo que aprovecho mencionar en este acto que la Universidad Ejecutiva del Estado de México ha firmado convenio con la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila y con la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, UNICA, sin duda gran beneficio para ambas naciones. Es por ello que hoy los instruyo que a partir de ostentar el doctorado honoris causa, salgan con más ahínco a continuar con su labor, ya sea científica, académica o social, para seguir contribuyendo al desarrollo del país. Compartan de sus luces a quien se lo solicite o a quien se los demande, pues los nombro nuevos doctores honoris causa. Muchas felicidades y enhorabuena. Por ese hecho recibe el doctorado honoris causa Alberto Pastor Fernández Pena.